Valentino, ¿puedo gritar en el saludo? Mira, sí. Primero mostrémosle para que nos... Mira, gordo. Gordo. Ya. Mira, papi va a saludar al video. Voy a gritar en 3, 2, 1. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video del canal de esta bella familia. Mucho gusto para los que no me conocen. Mi nombre es Cristian, un administrador de empresas que hace música y videos y que ahora es padre de este bebé que por fin me dejó volver a gritar. ¡Yeah! Bueno, y ella es mi esposa, Tati. ¿Cuál es Valentino? Valentino. Yes. Y bueno, hoy estamos muy emocionados, nostálgicos, tristes, felices. Hay muchos sentimientos encontrados en este video, porque hoy es un video muy especial. Hoy es un video histórico para la historia de este canal prácticamente. Amor, pero antes no olviden suscribirse, antes de que empiece este vlog, no olviden suscribirse a este canal, que ya estamos cerca de los 20.000 suscriptores. Estamos cerca, porque estábamos más cerca de lo que estábamos ayer. Amor, cuéntales por qué este es un video especial. Bueno, les voy a contar. Resulta que Cristian y yo llevábamos varios que meses ya viendo un lugar para vivir. ¿Qué pasó? ¿Usted también quiere hablar? Hable pues. Buscando un lugar para vivir que nos encantaba demasiado, y estábamos ahí echándole cabeza hasta que por fin lo logramos. Y sí, entonces nos vamos a pasar mañana. Es un lugar con el que soñamos mucho y bueno, esperamos nos vaya muy muy bien. Es que la historia es más larga. Cuando nosotros nos conocimos, yo siempre le decía a ella, mi sueño es algún día vivir en el oriente antioqueño, a las afueras de nuestra ciudad. Y ella también compartía ese sueño, pero lo veíamos muy lejos. Nosotros nos íbamos, pues ya cuando ya, o sea, dejamos de hablar de ese sueño por un tiempo. Valentino nació, todo eso, bueno. Y después empezamos a ir a ver apartamentos, casas por allá. Íbamos, nos mostraban apartamentos, casas modelos, nos entregaban cotizaciones. Nosotros simplemente pues hacíamos como si fuéramos a comprar para que nos dieran la información. Pero pues no, o sea, pues muy difícil, imposible. Cada 8 días íbamos al mismo lugar del cual nos enamoramos, donde nos soñábamos viviendo. Casi cada 8 días subíamos, íbamos a ver la misma casa. Ya nos conocían, ya eran como, ay, es como cuando uno va y mira un par de zapatos por ahí 5 veces. Así, era como, ay, otra vez son ustedes. Hasta que por fin se nos dio la oportunidad y pues bueno, la aprovechamos y nos vamos a cambiar. Nosotros amamos esta casa en la que vivimos, pero queríamos también cumplir ese sueño. Entonces nos vamos a mudar de casa. Nos vamos a mudar de casa. Bueno, entonces sí, hoy en este momento son las... ¿qué hora es? Son las 9:30 de la noche. Son las 9:30 de la noche. Nosotros empezamos a empacar desde las 9 de la mañana. Y yo sé que a ustedes les hubiera gustado el proceso de empacado y todo eso, pero apenas terminamos y decidimos no mostrarles porque mañana ya pasa el camión de la mudanza. Entonces no teníamos, solamente teníamos el día de hoy para empacar. Y si nos poníamos a grabar, empacar con Tim no es cosa fácil porque había que estarlo cogiendo a él, empacando. Entonces si grabábamos también, no hubiéramos podido terminar. Y pues no hubiéramos podido hacer la mudanza el día de mañana. Entonces decidimos nada más mostrarles hoy por la noche, ya pues que estamos aquí en la casa, ya todo está empacado. Y mañana sí vamos a mostrarles ya todo, porque pues ya. Entonces mañana tenemos un día súper ajetreado, porque yo tengo que levantarme por la mañana muy temprano, ir a donde va a ser nuestra nueva casa, recibirla, que nos entreguen todo, firmar unas cosas, volver a empacar unas cosas del camión y ya recogerlos a ellos para volver a subir. Entonces sí, mañana les vamos a estar grabando. Amor, ¿algo que decir? No, pues la verdad es que yo estoy como con, como les decía Cristian, una mezcla de sentimientos, mucha felicidad, pero al mismo tiempo un poquito nostálgica, porque pues acá quedamos en embarazo de Tin, estuvo mi gordo en su segunda noche. ¿Qué pasó? ¿Por qué está en pelota? Confiéselo ante la cámara. ¿Por qué está en pelota? Ya, me estoy refrescando. Sí, además, aparte de eso, esta casa donde nosotros vivimos, Tatiana toda la vida ha vivido aquí. O sea, esto era una casa grande. Tatiana nació aquí en esta casa. Cuando nació, ya el papá construyó un apartamento arriba y dejó esta casa acá abajo. Entonces ya toda la vida vivió aquí en esta misma casa, en esta misma cuadra. Ya después nosotros nos casamos y decidimos venirnos a vivir acá. Entonces es la primera vez que Tatiana va a vivir en otra parte. Y aparte eso, es retirado, es a las afueras de la ciudad. Es como a 40 minutos de Medellín. Entonces bueno, estamos muy emocionados. Esperemos que les guste mucho este video. Hoy nada más les voy a mostrar cómo está la casa. Vean, por ejemplo, esas son cosas que no se va a llevar la mudanza, que las vamos a llevar nosotros, porque son cosas muy delicadas, que pues las mudanzas se comprometen, pero igual es mejor que nosotros llevemos nuestras cosas. Ya este estudio, vean cómo este vestir, vean, vacío, vacío, vacío. Solamente la toalla con la que yo me voy a bañar mañana. Cajas de mudanza. Nosotros pensábamos que éramos personas familia ligera, pero resulta que no, tenemos demasiadas cosas, vean. Todas esas son cajas, bolsas y cosas que se tienen que llevar los de la mudanza. Aparte pues del sofá, las camas y todo eso. Por allá está Pipi.
Pipi, sí pudiste entrar a tu comida. Esperen, miren. Ah, sí, Pipi sí puede entrar a su comida. Bueno, la cocina ya también quedó desocupada. La nevera ahorita la tenemos que desconectar para poder que se la lleven y todo. El estudio, vean, ya no queda nada, sino que ellos ya se lleven esos cajones. Y bueno, estamos muy emocionados. Esperamos que nos guste mucho el lugar donde vamos a vivir, pues. Pero bueno, este video solamente era para este inicio, solamente era hoy para mostrarles y contarles esta noticia. Ya lo importante del video sucederá mañana cuando ya hagamos todo el trasteo. Esperamos que les guste mucho este vlog y nos acompañen en esta mudanza. Los incluimos porque ustedes también son parte de esta familia y ustedes se van con nosotros, obviamente. Amor. Ay, se cayó el gordo. ¿Qué? ¿Se cayó? Sí. Diga, ay, auxilio, ay, auxilio. Bueno, esto ha sido todo por el vlog hoy. Mañana nos vemos con todo el asunto de la trasteada. Tim, ¿cierto que mañana nos vemos con todas las trasteadas y todo? Sentar lo que se quiere sentar. Bueno, mañana nos vemos. Les mandamos un beso y feliz noche. ¡Ay! Que para ustedes van a ser como 2 segundos, pero para nosotros toda una noche de descanso. 6 horas y media después. Hola, 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 hola. Bienvenidos a la continuación de este vlog. Ya hoy es oficialmente el día de la mudanza. Son las 6:59 de la mañana. Tuvimos muy mala noche porque Tatiana y yo estábamos súper ansiosos. Entonces cuando estamos muy ansiosos no dormimos bien, porque ya queremos que sea el otro día. Entonces no dormimos muy bien. Pero bueno, con toda la actitud. Por aquí está ya está este gordo organizado. Yo también ya estoy organizado, que me levanté desde más temprano. Estoy levantado desde las 6 de la mañana, que yo tengo que irme a las 7 a que nos entreguen el apartamento. Mientras tanto Tatiana se va a quedar aquí con los papás y con Valentín organizando todo lo de la mudanza, para que vayan metiendo todas las cajas, todas las camas y eso al camión de la mudanza. Y bueno, ahorita entonces el vlog va a estar separado, porque pues ella va a estar aquí en la casa, yo voy a estar en el oriente haciendo otras vueltas. Y bueno, por aquí está el gordo. Gordo, saluda. Hola, amiguitos. ¿Qué? ¿Por qué me mira feo? Si no me mires feo, tú no sabes quién soy yo. Y usted es mi papá, bobo, usted es mi papá, usted es mi papá. Bueno, sí, Tatiana se está bañando, por eso no la hace saludar. Ahorita cuando salga lo saluda. Nos vemos ahorita, esperamos que les guste mucho este trasteo. Pues, no es que los trasteos sean súper divertidos, porque hay que empacar muchas cosas, pero esperamos que les guste el vlog, este vlog, mejor dicho. Nos vemos ahorita, chao, adiós, picos. Por aquí voy yo en el carro solo. Esta es una parte del vlog que se va a ver diferente, porque pues el celular mío no graba tan lindo como la cámara que utilizamos. Pero bueno, hace mucho rato, hace muchos, muchos vlogs, no estaba yo solo en el carro. O sea, desde que nos casamos, cuando Tatiana y yo no nos habíamos casado, grabábamos partes separadas, ella haciendo cosas, yo en el carro y así. Y bueno, ya nos entregaron el apartamento. Ya yo voy otra vez bajando a la ciudad, porque tengo que ir a recoger a Tatiana y a recoger unas cosas que no mandamos con el camión de la mudanza, sino que como les dije, íbamos a llevar nosotros. Y bueno, yo estaba pensando, para las personas que son nuevas, antes de que Tatiana y yo nos casáramos, cuando yo andaba solo en el carro, yo hacía una cosa que a la gente al parecer le gustaba mucho, y se llamaba Bailando con Cristian. O era Cantando con Cristian. 20 minutos después. Amigos, he vuelto, qué pena. Estoy en este momento pasando por un túnel y me llamaron, entonces por eso dejé de grabar. Pero bueno, como les estaba contando, vamos a hacer el famoso, el que no se había vuelto a hacer, Bailando con Cristian. ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y me daña la cabeza. Órgano y la menor sobre el coral. O Traurigkeit. O Herzeleid. O Tristeza. Yo bailo. De bailando. Pero el corazón sí. Tus pecados y los míos a la muerte lo llevarán. ¡Ah, jajajaja! Alta ingeniería contrapuntística, pero al mismo tiempo es profundamente escéptico. Amigos, bienvenidos. Por aquí estamos, amor. Hola. Por aquí estamos todos ya haciendo el trasteo. Ya
por aquí está la lavadora, por aquí está el gordo gordo. ¿Cómo estás? ¿Te gusta esta nueva casa? ¿Te gusta esta nueva casa? Sí, ay, porque me daña la cámara, bueno. Bueno, por aquí estamos, ya empezaron a traer las cosas. Y bueno, muy felices, muy cansados, ahorita les seguimos mostrando. Amor, ¿les hacemos un house tour del apartamento vacío o no? ¿Quieres? Sí, vamos a hacer un house tour del apartamento vacío, vea. Esa es la puerta, esta es la sala, ahí está el balcón, ahí está la cocina. Aquí está la zona de ropas, aquí hay un baño y aquí está pipí encerrada porque se nos vuela. Aquí está el estudio de nosotros, esta es la pieza principal con su vestier, allá su baño. Y esta va a ser la pieza del gordo. Ya el gordo tiene pieza, miren. Obviamente la cuna no va ahí, la cuna no puede ir cerca de la ventana, la cuna tiene que ir aquí. Pero vean, el gordo tiene pieza. Bueno, por aquí seguimos desempacando cosas, vea. Ya está quedando por aquí las cosas armadas. Amor, ¿cómo estás? Muy bien. Está feliz porque tiene mucho espacio para sus cosas. Por aquí la casa todavía no coge forma porque hay muchas cajas, pero ahí vamos. ¡Hola, gordo! ¡Ay, qué bebé tan lindo! ¡Ay! ¿Quién es el bebé más lindo? ¿Quién es el bebé más lindo? ¿Usted es el bebé más lindo? ¡Qué ignorada, parce! Amigos, 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 ¿hace cuánto tiempo no les hablábamos? Por aquí seguimos. Más gente se unió a la mudanza. Hola, digan hola. Ellos son los amigos que siempre mencionamos en los videos. Son ellos dos, solo que como son feos no nos gusta mostrarlos mucho. Pero bueno, ya vean, la casa ya está tomando más forma, vean. Vean el estudio como quedó lindo. ¡Yay! Y por aquí está nuestra habitación, ya con el televisor instalado. Por aquí el vestier, un poco desordenado, pero tranquilos que todo lo estoy mostrando así súper rápido. Pero vamos, cuando la casa esté así ya súper, vamos a hacer un house tour de la nueva casa. Amigos, ustedes que nos dicen que los tengamos en cuenta en los videos, vamos a grabarlos mientras comen pollo. Por favor, coman pollo. Eso. Este video no es patrocinado por Colombiana, pero vamos a grabarlos mostrando, sirviendo Colombiana. Sirva, sirva, sirva. Yo tengo, si no quedan ahí aquí. Lo voy a poner en cámara lenta. Oigan, bueno, miren, ya la casa, esta es la vista, por allá está la cocina. Bueno, les daremos un room tour más a detalle. Siempre digo room tour, un house tour. Por acá está nuestro estudio. Y yo casi no salí en el vlog porque realmente me siento súper, 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 súper agotada. Y también estuve muy, muy pendiente de Tim, que él lloraba, se desesperaba, quería jugar, hacer otras cosas. Así que por eso no estuve como tan presente en este vlog, perdón por eso. Pero pues sí, como que cuando no se puede, no se puede. Pero bueno, nos vamos a despedir de este vlog. Esperen muy pronto el house tour. Realmente creemos que va a ser prontito porque ya hoy avanzamos muchísimo. ¿Cierto, Tim? Que avanzamos muchísimo. Ya la casa casi está lista. Solamente nos falta comprar algunas cositas. Ay, amigos, estamos muertos, en serio. Solo nos falta comprar algunas cositas. Ay, amor, asustaste a Pipi. Y ya pues dar como una limpiada más profunda. ¿Qué pasó? Y pintar el cuarto de ti. Y ya. Sí. Solo nos falta eso, pero por ahora nos despediremos. ¿Qué, mi amor? ¿Qué usted quiere hablar en el Hable, pues. ¿Qué? Ay, te amo tanto. Bueno, amigos, nos despedimos ya. No damos más, o sea, desde ayer a las 9 de la mañana estamos trabajando, trabajando y trabajando. No pasamos muy buena noche, como les dije. Y ya hoy, o sea, estamos que no damos más. Nos despedimos porque mañana tenemos que levantarnos temprano a trabajar. Y bueno, esperamos que les haya gustado mucho este vlog. No olviden seguirme en todas nuestras redes sociales, que a ti te encuentran como Tati Uribe M. A mí me encuentran como Chris LOL Music. A Valentino lo encuentran como Tina Agudel Uribe. Y a nosotros nos encuentran nuestra cuenta familiar como Los Agudelo Uribe. Nos vemos en el próximo video. Esperamos muy pronto hacer el house tour, como dijo mi bella esposa, y yo me voy a ir a estrenar el baño de la casa. Adiós. Yeah.